Otro capítulo más de violencia se escribió en la tarde este domingo 3 de mayo, cuando la protesta de los antimineros llegó a su día 43. En la curva y la zona conocida como el Boquerón, policías y manifestantes se enfrentaron por espacio de 4 horas. Producto de la violencia de ambos bandos, 3 policías resultaron con contusiones, mientras que un antiminero resultó herido aparentemente por una bala perdida. La madre del antiminero herido pidió que su hijo sea evacuado a la ciudad de Arequipa. En esta ola de violencia, que este lunes cumple los 44 días de huelga indefinida en todo el Valle de Tambo, lo que más ha llamado la atención es que los padres de un grupo de niños permitan que sus hijos salgan a las calles a protestar con carteles y banderas de no a la mina. Este video fue grabado por una pobladora del Valle a modo de orgullo de cómo los menores recorrían las calles lanzando arengas en contra de Tía María. Debido a la huelga en contra del proyecto minero Tía María, la Gerencia Regional de Educación suspendió el dictado de clases en salvaguarda de la protección de todos los escolares. Según el mismo gerente de educación, los niños del Valle de Tambo y Cocachacra están por perder el año académico si estas protestas a la brevedad no cesan. Ahora sabemos qué hacen los niños del Valle de Tambo mientras las labores siguen suspendidas.